Ven, continúa. Buenos días, chicos. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Y buenos días a todos. Buenos días. Después de dos clases, creo estoy mirándole a Tania Guamaní asistir a clases. ¿Qué ha pasado, Tania? ¿Te estabas escapando? Profesor, buenos días. Por favor, chicos, vayan activando sus cámaras. Voy a tomar el pantallazo.
Vamos a dar un par de minutos más porque siguen ingresando sus compañeros y todavía son pocos los que están en el aula. ¿Ve, chicos? Un par de minutos más. Chicos, quiero ver si tienen buena, si tengo buena señal para que me puedan escuchar todos, nítido. Sí, profesor, se escucha normal. Bueno, les comento que ahorita estoy acá en el instituto, acá en Camaná, y por eso creo que hay buena señal. Como acá estamos con el Wi-Fi, creo que no tengo dificultad en ese sentido. Chicos, si tienen que hacerme alguna pregunta sobre el trabajo que están haciendo para presentar, por favor háganlo ahora. Para salir de dudas, por favor. Ya, chicos, vayan conectando su cámara. Voy a tomar el pantallazo porque ya creo que nadie más va a asistir. Hay 47 estudiantes en lista. Profesor, buenas tardes, buenos días. No puedo prender mi pantalla. Ya, profesor. Un segundito, Erika. Erika, tú vas a brillar. No puedo prender mi pantalla porque me siento mal de salud.
Por favor, todos encienden su cámara, por favor. Edison, Bárbara, Stephanie, Odeli, Rosaluz. Ahí está la gran Tania. Melanie, por favor, su cámara. Renzo, Evelyn Pari. Profe, sí, pues, sí hice mi cámara encendida. Le he apretado. No sale mi cámara. Vamos a ver. Ya. Un segundito, chicas, estoy tomando el pantallazo. Ya, chicos, los que desean pueden apagar la cámara para que no se gasten muchos megas.
Un segundito, está abriendo el Power para poder dar la clase. Ya, chicos, disculpen. Como estoy acá en el instituto, hay bastante que hay acá. Bueno, voy a conectar con la pantalla del Power. Chicos, veo que no tienen ninguna duda sobre el trabajo que van a presentar, entonces vamos a continuar. Profesor. ¿Profesor, me escucha? Sí. Profesor, buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Sí, yo tengo una duda. Es sobre la fecha que aparece en la plataforma. Aparece para el 17, pero usted nos da una fecha de 23. Entonces, quiero saber si la fecha de 23 sigue siendo la que usted nos dio, o por qué aparece la otra fecha, 17, en la plataforma. Pero creo que siempre los trabajos iban a ser para la quincena de junio, si mal no me equivoco. Profesor, entonces, ¿cuál de las dos fechas va a ser la correcta? Porque mi grupo y yo estábamos confundiéndonos un poco con esa duda que teníamos. No, la es para la quincena, el trabajo, porque todos los demás cursos también lo van a presentar en la quincena. Ok, profesor, gracias. ¿Alguna otra duda del trabajo que van a presentar? Sí.
Chicos, me van a disculpar, pues tengo un problema con la señal de la laptop. Voy a conectarme del celular. Por eso no estoy pudiendo conectar la imagen del Power. Ya, chicos, ahora sí no va a haber problemas. Profe, ¿tomo lista? Buenos días. Sí, sí, ya tomé pantallazo al inicio. Por eso les estaba dando unos minutos para que puedan ingresar. Que yo he entrado y no se notaba mi rostro cuando estaba prendiendo mi cámara, así que tuve que salir por si acaso y otra vez entré y no sé si... Al final voy a volver a hacer un pantallazo. Ya, profesor. Ya, profesor. Chicos, hoy día vamos a ver el tema de licitación de productos farmacéuticos. Respecto al tema de licitación de productos farmacéuticos, es un proceso muy, pero muy amplio, que en una sola clase no lo vamos a poder ver, lo vamos a ver en dos clases, ¿ok? Alguien que tenga una idea sobre la licitación de productos, que tenga algo de noción para poder compartir en este momento. ¿Nadie? ¿Sería licencia? ¿Perdón? Licencia de productos. No tanto. Profesor, licitación es lo que cuando las empresas ofrecen sus productos, las ofertas, el precio y... El que compra ve si le compra. Sí, va por ahí el tema de exhibir los productos, de ofertar los productos, de mostrar los productos y más que todo tener contratos con el Estado para poder brindar sus propios productos. Profe, también podría ser como, ¿cómo se llama? Para conseguir bienes o servicios que se pueden necesitar en un instituto de funcionamiento, ¿podría ser? Más que recibirse, es ofertar tu producto y hacer como una competencia entre otras empresas para poder mostrar un producto, pero de distinta marca, distinto costo. Y eso es lo que, por lo general, se hace en el Estado. Profesor. Buenos días. ¿Podría ser también una forma para adquirir los productos farmacéuticos, ya sea para
un establecimiento de salud o un establecimiento de farmacia. ¿Cómo, perdón? Mi opinión sería es una forma de adquirir los productos farmacéuticos, ya sea para un establecimiento de salud o farmacéutico, ¿no? O una botica. Claro, pero no se olviden, chicos, que cuando se habla de licitación, por lo general es para brindar o ofertar sus productos, pero al Estado. Y si hablamos de una empresa particular, una botica, como mencionas, en ese caso no vamos a hablar de licitación, sino vamos a hablar de adquisición. Profesor, buenos días. Entonces, ¿la licitación solo se dan con los estados de cada, o sea, dependiendo del país? Solo se da con el estado. Y eso vamos a hablar ahorita. Por ejemplo, ahorita vamos a hablar de la licitación y voy a mostrarles un ejemplo de la licitación, por ejemplo, del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. ¿Ya? Enfoquémonos a esto, porque licitación son todos los estamentos del Estado, de cualquier índole. Creo que sí hemos escuchado sobre el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, ¿no? Por ejemplo, hace un par de meses salió una información de un producto que se utiliza para personas que tienen cáncer, que su valor costaba como 90 soles, pero lamentablemente personas que hacen y deshacen las licitaciones, ese producto de 90 soles lo estaban, en toda la documentación figuraba que costaba casi 5,000 soles. Ahora saquen su cuenta de lo que estaba sucediendo en ese caso. Por ejemplo, para la licitación tenemos que ver, en primer lugar, todo el proceso gubernamental que tiene que seguir para poder licitar con el Estado. Lo primero que se fundamenta para hacer una licitación, cuando el Estado necesita un producto, se basa en las siguientes normas legales. Lo primero, ve en la ley 28.411, que es la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Dentro de esto, de esta ley está promulgada todos los años, se renueva, con distintas modificatorias, distintos requisitos.
Y dentro de la ley general, estipulan diversos tipos de requerimientos. Otra de las leyes más también importantes como la Ley General de Presupuesto es la Ley de Contrataciones del Estado. ¿Ya? No sé si en algún momento ustedes han escuchado sobre la OCE. En la cuarta pestaña dice directivas de la OCE. La OCE es muy específica cuando vamos a hacer licitaciones de proveedores con el Estado. La OCE indica muy bien lo que se necesita para poder licitar. Y muchas veces no lo cumplen por diversos factores. Pero, por ejemplo, en esta época de la pandemia, hemos tenido que saltar muchos procedimientos y directivas de la OCE por la necesidad del COVID. Por ejemplo, ahí habían compras en caso de emergencia. Por ejemplo, había pacientes que tenían cáncer, pero también tenían COVID. Entonces, tenían que hacer otro tipo de requerimiento, otro tipo de directiva de emergencia, como estamos viviendo todavía el tema de la pandemia. Hay directivas muy específicas sobre esos temas. Por favor, pueden apagar ese micro. Ahora, otra base legal es el Decreto Supremo 184-2008 del Estado. Reglamento de Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el reglamento. Eso más está ligado con las directivas del OCE mismo, ¿ya? La Ley 2744, que es la Ley del Procedimiento Administrativo General. Hablando en cristiano, esta es la ley donde se fundamenta todos los pasos gubernamentales que se tienen que seguir para poder contratar con el Estado. Dentro de eso, si uno infringe estas normas, también nos avala el Código Civil, donde nos pueden denunciar si es que mentimos en la presentación de nuestro file para contratar con el Estado. Otro procedimiento es la ley 27806, donde se ve la ley de transparencia y acceso a la información pública. Quiere decir que cuando un proveedor hace un contrato con el Estado, todos los pasos que se siguen para poder contratar tienen que ser visibles al público, donde podamos deslindar cualquier tipo de suspicacias. Por eso dice, ley de transparencia y de acceso a la información pública. Es por eso que a veces cuando vemos informaciones en los noticieros, ellos tienen esa información, acceden a esa información para poder brindar cierto grado de transparencia y vean de que no ha habido nada fraudulento en la contratación de esos productos. Por ejemplo, creo que la clase pasada les daba un ejemplo de la compra de una laptop, una Mac en el Estado, en el Congreso, donde esa Mac costaba como casi 20 mil soles. Pero en el momento que han visto la contratación de ese equipo, de ese dispositivo, o sea, ni el proveedor mismo que vende 20 mil soles, el Estado lo había comprado al doble, a 40 mil soles. Entonces, ese tipo de actos sí se deben denunciar. Cuando acceden a esa información, se ve de que, lamentablemente, el Estado trabaja fraudulentamente perjudicando al mismo presupuesto del Estado. Y lamentablemente ese es nuestro Estado. Entonces, debemos ser lo más transparente posible con esa información. Si no, nosotros también nos estamos prestando ese tipo de suspicacias. Y
Lamentablemente ahí dice el Código Civil, nos pueden denunciar y podemos caer en falta y después ya no podemos volver a contratar con el Estado. Después otro decreto supremo 007/2008 de hay más que todo se establece los costos y las multas que se acarrean en el caso de que uno pueda infringir uno de las normativas o procedimientos que pide la OCE. Texto único ordenado de la Ley de Promoción de Competitividad y Formación y Desarrollo del Micro y Pequeña del Acceso al Empleo Decente. Ley de la MIPE. En este caso, para todos los que contratan el Estado y son MIPES. Y el último es la ley, el decreto supremo que establece el mismo poder ejecutivo, donde regula todos los procedimientos que también necesita la MIPES. En la última parte dice, las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones. Eso quiere decir que todos los años van modificando sus requerimientos, sus directivas, sus procedimientos. Por eso todos los años se actualizan en noviembre de cada año. Porque en noviembre es donde se fundamenta el presupuesto del siguiente año. Para la aplicación del derecho, deberá considerarse la especialidad de las normas previstas en las presentes bases. O sea, todo está bajo un régimen legal que si nosotros nos tratamos de saltar esas bases, puede ser que incurramos en una falta, tanto así que nos pueden demandar el mismo Estado. ¿Ok? Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos. De repente, uno de nosotros que estamos presentes, llegamos a tener una contratación con el Estado y va a ser pues, muy provechoso para esa persona. Pero siempre cumpliendo toda esta normativa. ¿Alguna pregunta, chicos? Vamos a ver las etapas de selección. Lo primero es lo primero. Es como cuando postulamos a un trabajo. Tiene que haber una convocatoria. Cuando hay una convocatoria, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo práctico referente a la clase. Hay una convocatoria de técnico de farmacia en el eSalud. Entonces, cuando ustedes postulan al eSalud, piden ciertos requisitos. De esos requisitos, mientras más currículum tengan ustedes, puede ser que tengan más opciones de que puedan clasificar siquiera la siguiente fase. Entonces, lo mismo pasa con las convocatorias del Estado para ser proveedores. Piden ciertos requisitos, ciertas especificaciones, donde si no cumplen esas especificaciones, pues obviamente van a ser descartados. Y si nos regimos a toda la primera parte que se habló sobre las normas legales y bases legales, vamos a poder contratar sí o sí con el Estado. Pero debemos cumplir todo lo que figura en el artículo 51 del reglamento de la OCE.
Por si acaso, OSE es Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado, ¿ya? Para poder seguir la línea. Ya, chicos. La siguiente etapa de la selección es el registro de participantes. Dice, el registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y hasta un día hábil después de haber quedado integradas las bases. En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastará que se registre uno de sus integrantes, de conformidad con el artículo 53 del reglamento de la OSE. La persona natural o persona jurídica, ya sabemos cómo es persona natural, persona jurídica, ¿no, chicos? ¿Alguien me puede decir la diferencia? Espérate. ¿Nadie? Profesor, una persona natural somos nosotros y una persona jurídica es un trabajador de una empresa, alguien que tiene número de RUC. Ya. Persona natural, por ejemplo, nosotros, que solamente tenemos DNI, ¿no es cierto? Y una jurídica es alguien que tiene un número de RUC, una empresa. ¿Trabajador de una empresa? Sí, sí. Gracias, Valeria. Profesor. Valeria Pedregal, ¿no? Diga. Valeria Pedregal, tu apellido. Sí, Pedregal. Ya, gracias, Valeria. Veo que han ingresado más chicos, son 67 ahora. Al final le voy a tomar pantallas de todos los que están asistiendo a clase. Ya, entonces, si sabemos, a ver un segundito, alguien también ha escrito por el chat. Nancy, más que todo, que actúa como con su representante, más que todo, cuando hablamos de persona jurídica, quiere decir que es una persona que representa a una empresa, ¿ya? Y como dice su compañera Valeria, es una entidad que maneja su RUC, su propio RUC, su registro único de contribuyente, ¿ya? Gracias, Caterina Alona, que también es lo que tú dices, ¿ya? Tu compañera Caterina indica de persona natural formada por una sola persona,
y persona jurídica debe actuar a través de representante legal para contraer obligaciones. Y es completamente cierto, porque muchas veces en las entidades, en las empresas grandes, el representante legal está en otra dirección. Como habíamos hablado la clase pasada, a veces el representante legal está en la dirección fiscal, donde se envían todos los documentos. Pero en este caso, como esta empresa grande tiene diversas filiales o sucursales, a veces derivan responsabilidades, asignan cartas poder para poder representar a la empresa. Profesor, pero las personas naturales también pueden tener RUC, ¿no? Claro, claro que sí. También pueden tener RUC. A veces utilizan el RUC o a veces utilizan el RUS. El Registro Único Simplificado. El tema de usar el RUS o el RUC, a veces tienen una normativa de un derecho de pago donde tienen que contribuir a la SUNAI. Por eso muchas veces la gente utiliza el RUS a comparación del RUC. Papá no lo todo hecho ahí para votar a lejos. Ajá. ¿Quién es el niño que quiere intervenir? Lo paso mi amistad. Mami. Por favor, pueden apagar ese micro. Mira, pero hasta acá arriba, subiendo. De acá primero, había hecho popó. Por favor. Había hecho popó. Ya apagué ese micro. Ya dice, la persona natural, persona jurídica que desee participar en el proceso de selección deberá contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores, conforme al objeto de la convocatoria. Esto es importante saber, chicos, porque si uno tiene una empresa que tenga RUS o RUC y no está dentro del Registro Nacional de Proveedores, no puede contratar con el Estado. Es importante que ustedes hagan todo ese proceso para que puedan licitar con el Estado. Por ejemplo, hay un medicamento que se llama el seboflurano. Seboflurano es un medicamento que se utiliza para anestesiar a las personas que van a ser intervenidas quirúrgicamente. Ahora, el proveedor de este producto, muchas veces son varios laboratorios. ¿Ya? De este producto me acuerdo que cada frasco no está menos de 900 soles, cada ceboflurano, al precio de tienda, se puede decir, del mismo proveedor. Entonces, si sacamos nuestra cuenta, ¿cuántos hospitales tenemos en todo el Perú? ¿Cuántos hospitales de categoría 1 o 4 tiene el Perú? Porque ahí es donde se utiliza este producto. Si tenemos 24 departamentos, entonces vamos a tener 24 hospitales generales que necesitan esto. Dentro de esto, hablando del MINSA, pero si hablamos del seguro, también tenemos otros 24, por ejemplo. Entonces vamos a necesitar para abastecer a todos estos establecimientos, por lo menos. Profesor, según lo que yo he estado leyendo en eso de la industria farmacéutica, dice que en el Perú hay 1.700 hospitales. Tenemos que categorizar el hospital. ¿Por qué? Porque dentro de los hospitales hay distintas categorías. Hay 1-3, 1-4. Entonces, cuando es 1-4, tiene absolutamente todos los servicios. Y cuando son 1-3, a veces
no tienen ese área de área quirúrgica, a veces no tienen ciertos profesionales. En cambio, en el 1-4 tienen todo tipo de especialistas, ¿ya? Pero por eso digo, hay que categorizar también al establecimiento de salud. Ahora, retomando lo que estaba diciendo, el ejemplo del producto que les mencionaba, el ceboflurano. Si este ceboflurano necesitamos para los 1.700 hospitales que menciona su compañera Valeria, saquemos la cuenta, por lo menos uno nomás, un ceboflurano por cada hospital. Sacando la cuenta por la cantidad que necesita. Ponle 1.000 soles y hace cada ceboflurano. Por esto son casi 2.000 millones de soles. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso muchas empresas tratan de entrar como proveedor al Estado, porque es una gran ganga, se puede decir, ¿ya? Las veces que he trabajado en el Estado, por ejemplo, llegaban los productos, productos como los termómetros, llegaban los los venoclisis, todos esos productitos llegaban, pero ¿qué decían en la parte de abajo? Hecho en China, hecho en Tailandia, hecho en la India. Entonces, ¿qué es lo que ven estos proveedores? Tratan de conseguir productos de mercados donde el producto es mucho más barato, para que ellos lo puedan vender en el Perú, pero a un costo más elevado. Por eso decía, pero son productos tailandeses, coreanos, hindús, y muchas veces, digamos que llega un equipo microgotero. Llega el equipo microgotero a nuestro almacén del establecimiento. Y no llega un microgotero, llegan 5.000 microgoteros, ¿ya? Y esos tenemos que revisarlos uno por uno, y tenemos que ver que no tengan ningún tipo de falla. Y muchas veces he encontrado falla, productos rotos, o con cabello dentro del envase. A pesar que estos productos son esterilizados, pero sin embargo se encuentran bajo esas características. Y ahí es donde nosotros tenemos que reportar. Cuando reportamos ese tipo de productos, a este reporte se le llama tecnovigilancia. A todo lo que tiene que ver con dispositivos médicos lo vamos a llamar tecnovigilancia. Y cuando nos referimos a los medicamentos, ¿cómo llamaríamos? Farmacovigilancia. ¿Ya? De eso no se olviden, chicos, que esos dos aspectos estamos encargados nosotros directamente de poder informar. Y debemos informar para que no haya errores. ¿Qué pasa si un producto tiene fallas en su composición, sea el medicamento o un dispositivo médico? Llega al paciente, vamos a tener que lamentar el procedimiento porque hubo una falla en la selección de los productos del proveedor. Eso tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, conforme al objeto de la convocatoria, la entidad verificará la vigencia de la inscripción en el Registro Nacional de Proveedores y que no se encuentra inhabilitada para contratar con el Estado. ¿Se dan cuenta? En la última parte dice que no se encuentren inhabilitados, porque muchas veces cometen errores al tratar de saldar ciertos requisitos que pide la convocatoria y cometen una falta. Entonces, automáticamente pasamos al registro de proveedores inhabilitados y eso no conviene. Al registrarse, el participante deberá señalar la siguiente información: nombres, apellidos y documentos nacionales de identidad. Eso en el caso de personas naturales.
Y en el caso de persona jurídica, el RUG y domicilio legal o fiscal, teléfono y en este caso fax, pero ya el fax ya no se utiliza. Pero eso es lo que solicitaban antes. Otro detalle importante, dice, para registrarse como participante en un proceso de selección convocado por las entidades del Estado, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente que administra el organismo supervisor de contratación del Estado, en este caso el OSCE. Seguimos viendo otra etapa de selección. Las consultas a las bases serán presentadas por un periodo mínimo de 5 días hábiles. Contados desde el día siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 55 del reglamento de la OSCE. A ver, ¿qué dice su compañera Erika? La persona jurídica como una obligación representa a la empresa. La persona natural tiene derechos y qué derechos y cumplir las obligaciones. También, Erika, también. Ahora, otro paso para la etapa de selección es la absolución de consultas a las bases. Cuando dice formulación de la consulta de las bases, es porque el proveedor tiene muchas dudas sobre algunos requisitos que pide la convocatoria. Entonces, piden de que esos requisitos sean esclarecidos para poder contratar con el Estado. Después, pasamos a la solución de consulta de bases. Acá nos dice, la decisión que tome el comité especial con relación a las consultas presentadas constará en el pliego absolutorio que se notificará a través del SEACE. El SEACE es el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado. De conformidad con lo establecido en el artículo 50 del reglamento de la OSCE, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección. El plazo para la absolución no podrá exceder de 5 días hábiles contados desde el vencimiento del plazo para recibir las consultas. O sea, ahí están pasando como 10 días aproximadamente desde la etapa de la convocatoria. Muchas, por ejemplo, pueden pedir un requisito un poco especial, entonces estas personas piden de que se absuelvan estos temas para poder contratar con el Estado o para poder presentar su file de propuesta para el Estado. Discúlpeme, chicos, había entrado una llamadita. Nuevo horario, pues. Vamos a empezar a ver.
estos temas de la selección para contratar con el Estado, muchos de ustedes, creo que, y me incluyo, quisiéramos contratar con el Estado porque tenemos grandes ganancias, ¿no? El tema es de que a veces, cuando contratas con el Estado, hay un tema un poco incómodo, que muchas veces el Estado se demora en pagar a sus proveedores. Eso es también otro obstáculo. Según lo que he podido ver, es que cuando se contrata con el Estado, muchas veces aquellos proveedores que le dan algo por lo bajo al proveedor, aquellos proveedores que dan algo por lo bajo al que está contratando, a ellos les aceleran sus pagos. Pero las personas que hacen de manera formal, les dilatan el pago porque no hay una, hablando de manera coloquial, no hay una cutra por debajo de la mesa. Entonces eso también incomoda muchas veces a los proveedores que quieren trabajar de manera formal. El Estado hace de que tengan este tipo de falencias, lamentablemente. Magali, por favor, ¿puedes apagar tu micro si fueras tan amable? Magali. Poco, ya le empezamos. Ya le todavía viene. Por favor, ¿pueden apagar ese micro? Así es que ven, ¿verdad? Jessica, de ahí del instituto, por favor, pueden silenciar ese micro, si fueras tan amable, Jessica, me estás escuchando ahí en Pedregal. Ya seguimos. El siguiente aspecto es formulación de observaciones a las bases. Profesor, ese audio nos interrumpe.
Ya. Formulación de observaciones a las bases. Otro aspecto de absolución de consultas de las bases es que indican de que no se absolverán consultas a las bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas. Profesor, no se le escucha. ¿Ahora no me escucha? ¿Perdón? No, está muy bajo. Está muy bajo. ¿Se escucha su audio bajito? Sí, está muy bajo su audio. Es como para que estaría susurrando. Se escucharía como si estuviera al fondo y detrás de gritar y no se escucha nada. Ya, ya, ya. O acaso o está atrapado. ¿Por acá me escuchan bien? Sí, ahora sí, sí se escucha, profesor. ¿Por acá me escuchan bien, chicos? Perdón. Sí, profesor. Sí, estoy volviéndome a conectar por el celular, parece que como entró la llamada ha interferido la comunicación. Jessica de Pedregal, por favor, acepta la entrada de mi usuario, por favor. Diga, ¿cómo dice? No, estoy pidiendo a la señorita Jessica de la secretaria de Pedregal para que me acepte el usuario. Mariluz Cama parece que ya va a dormir. ¿Por qué, Mariluz? Seguro te desvelas mucho estudiando. No, profesor. Tu WhatsApp, seguro. Ay, Dios. A ver, quiero llamar a Pedregal para que me acepten la... Profesor, quisiera decirle una pregunta. A ver, Melanie, dígame. Bueno, no es de este tema, sino quería preguntarles del trabajo que nos ha dado usted de la monografía. ¿Ya? Quería preguntarle si la otra clase, bueno, que nos dejó la tarea, usted nos ha dicho sobre la fecha de entrega el 23 de junio. Y un compañero de mi integrante de mi grupo me dijo que vio la plataforma y dice que la fecha entregada va a ser el 17 de junio. Y estoy algo confundida, así que, ¿qué fecha realmente es nuestra entrega de trabajo? Ya, chicos, entonces, si he quedado con ustedes la primera ocasión, el 23, entonces le voy a modificar la fecha para que puedan entregar el 23, ¿ok? Para no estar entrando en controversias. Ya les he mencionado esa fecha se va a cerrar el día 23, ¿ya? Ya, profe, gracias. Ya, gracias, más bien por, se me acordaba porque... Como los demás cursos he programado la quincena para que entreguen, entonces también supuse de que con ustedes también voy a poder programar la quincena. ¿Ya? Entonces no hay ningún problema. Si ya les mencioné que iba a ser 23, entonces genial.
Ya, profe. Jessica, por favor, acepta mi entrada al Zoom. Chicos, ya pueden ver la diapositiva, creo, ¿no? Sí, se mira, profesor. Es que de la lacto no sale muy bien la señal, no sé por qué. Bueno, vamos a hacer por acá. Ya. Como les decía, la solución de consultas no van a ser aceptadas cuando se presentan de manera extemporánea, de acuerdo al reglamento de la OCE. Uy, también veo que está presente la gran Lourdes Flores, una de las señoritas que siempre está atenta ahí en clase. El siguiente aspecto es la formulación de observaciones a las bases. Las observaciones a las bases serán presentadas dentro de 5 días hábiles, siguientes de haber finalizado el término para la absolución de las consultas, de conformidad con lo establecido en el artículo 57 del reglamento. Absolución de observaciones de las bases.
Chicos, ¿me escuchan bien ahí? Sí, profesor. Sí, se escucha bien. Lo que a veces se entrecorta, profesor, a veces. Y la pantalla a veces se va y se viene. La pantalla se compra. ¿A dónde se va la pantalla? Dios. Ah, sí, profesor. Es que la señal también del Zoom parece que no está tan bien. A veces me bota el Zoom, de vuelta entro. Ya, gracias, Lucita. Gracias, Lucita. Ya, sigamos. Absolución de observaciones a las bases. El comité especial notificará la absolución de las observaciones a través del CEAS. Como ya había mencionado, el CEAS es el sistema electrónico de contrataciones del Estado. De conformidad con lo establecido en el artículo 56 de la OCE, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección, el plazo para la absolución no debe exceder de los 5 días hábiles desde el vencimiento del plazo para recibir observaciones. El comité especial debe incluir en el pliego de absolución de observaciones el requerimiento de pago de la tasa por concepto de elevación de observaciones a la OCE. ¿Qué es lo que pasa acá? Esta etapa también es importante. En el caso X, que por ejemplo nosotros somos 5 personas que somos proveedores al Estado. Entonces, cuando nosotros presentamos nuestro FAI con lo que pide en este caso el Estado, con los requisitos de acuerdo a las normas legales, y uno de nosotros está infringiendo uno de los requisitos, entonces uno de nosotros observa ese impasse y paga un monto para que esa observación se eleve a la OCE, ¿ya? Entonces, de ese modo, la OCE evalúa de que esta entidad como proveedor está infringiendo una de las normas legales, pidiendo que se descarte este proveedor para que uno pueda seguir su curso normal como proveedor del Estado. Para eso sirve este tema de la solución de observaciones a las bases. Otro dato importante de la observación a las bases es que no se absolverán tampoco cuando se presenten extemporáneamente. O sea, todo tiene un plazo. Dentro de ese plazo tenemos que presentar todo lo que necesita este tipo de observaciones que se hace a otros proveedores. Después vemos la siguiente etapa, que es la elevación de observaciones a la OCE. ¿Qué pasa en el caso de que proceda nuestra observación? El plazo para solicitar la elevación de observaciones para el pronunciamiento del OCE es de 3 días hábiles, computados desde el día siguiente de la notificación del pliego absolutorio a través del CEAS. Ahí aproximadamente ya estamos cumpliendo como 15 días desde la etapa de la convocatoria. Los participantes pueden solicitar la elevación de las observaciones para la emisión de pronunciamiento en los siguientes supuestos. Acá viene el tema de fondo. Cuando las observaciones presentadas
por el participante no fueron acogidas o fueron acogidas parcialmente. En otras palabras, no han recogido el pliego para poder ser proveedor del Estado. O se ha hecho caso al documento de manera parcial. Cuando, a pesar de ser acogidas sus observaciones, el participante considere que tal acogimiento continúa siendo contrario a lo dispuesto por el artículo 26 de la ley. Cualquier otra disposición de la normativa sobre las contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección. Y cuando el participante considere que el acogimiento de una observación formulada por otro participante resulta contrario a lo dispuesto por el artículo 26 de la ley. Cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección. En este caso, el participante debe haberse registrado como tal hasta el vencimiento del plazo para formular observaciones. En estos casos, chicos, hay una parte que me olvidé de colocar acá en la diapositiva. Dice que el comité especial bajo responsabilidad deberá remitir la totalidad de la documentación requerida para tal fin por el TUPA del OCE. ¿Qué es el TUPA? Son los montos que se estipulan por haber infringido uno de los requisitos de la convocatoria, de las bases de la convocatoria. Muchas veces son multas, ¿ya? A más tardar al día siguiente de vencido el plazo para que los participantes soliciten la elevación de observaciones. La emisión y publicación del pronunciamiento en el SEACE debe efectuarse dentro de los 10 días hábiles siguientes de recibido el expediente completo por el OCE. O sea, mira, ahí ya va a transcurrir aproximadamente como un mes. Y seguimos todavía en la etapa de preselección. Todos estos pasos, chicos, se siguen con el ánimo de que, lleguemos a contratar por el Estado. Por eso muchas veces demora el tema gubernamental. ¿Ya? Y lamentablemente hay que seguir esos pasos, porque esos son temas muy, pero muy burocráticos. Seguimos. Integración de las bases. Las bases integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de selección, por lo que deberán contener las correcciones, precisiones y o modificaciones producidas como consecuencia de la absolución de las consultas y de las observaciones, las dispuestas por el pronunciamiento, así como las requeridas por el OCE, en el marco de sus acciones de supervisión. Una vez integradas, las bases no podrán ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por autoridad administrativa alguna. Bajo responsabilidad del titular de la entidad, esta restricción no afecta a la competencia del tribunal para declarar nulidad del proceso por deficiencias en las bases. O sea, quiere decir de que si a pesar de todos los requisitos y muchas veces de manera equívoca han puesto cosas que no tienen nada que ver con el requerimiento de un proveedor específico, el tribunal
en cualquier momento puede pedir la anulación de, la, de las bases por deficiencia. En esa misma etapa de la integración, el comité especial integrará y publicará las bases teniendo en consideración los siguientes pasos. Cuando no se hayan presentado observaciones, al día siguiente de vencido el plazo para formularlas. Cuando se hayan presentado observaciones, al día siguiente de vencido el plazo para que los participantes soliciten la elevación de dichas observaciones para la emisión de pronunciamiento, siempre que ningún participante haya hecho efectivo tal derecho. Cuando se haya solicitado la elevación de observaciones dentro de los 2 días hábiles siguientes de notificado el pronunciamiento respectivo de, en este ACE. Corresponde al comité especial, bajo responsabilidad, integrar las bases y publicarlas en el CACE, conforme a lo establecido en el artículo 59 y 60 del reglamento de la OSA. De conformidad con el artículo 31 del reglamento, el comité especial no podrá efectuar modificaciones de oficio al contenido de las bases bajo responsabilidad. O sea, si ellos se pasan o no publican las observaciones que han podido notar en los proveedores, entonces queda bajo responsabilidad de las personas mismas del CACE o de la misma OCE. Y muchas veces eso va a favorecer. Seguimos. Forma de presentación de propuestas y acreditación. Todos los documentos que contengan información referida a los requisitos para la admisión de propuestas, o sea, para la presentación de sus productos en este caso, y factores de evaluación se presentarán en idioma castellano o en su defecto acompañados de traducción oficial o certificada efectuada por traductor público juramentado o traductor colegiado certificado, según corresponda. ¿Por qué ponen este tipo de especificación? Ya que muchos proveedores a veces son de otros países, de acuerdo a, la, a lo que necesita en este caso el Estado. Por ejemplo, sin ir muy lejos, muchas veces ahora en la etapa de la pandemia hemos visto que muchos familiares han fallecido porque no tenían un ventilador mecánico. Entonces, el Estado, aquí en el Perú nadie fabrica un ventilador mecánico. ¿Qué es lo que se hace? Se solicita a otros países mediante sus empresas, o mejor dicho, se solicita a muchas empresas a través de países, de estado a estado, que nos puedan proveer ventiladores mecánicos. No sé si ustedes recuerdan, en la primera etapa de la pandemia, se empezaron a llegar los ventiladores mecánicos, pero había un gran problema, que faltaba el software, que faltaba otro dispositivo para el ventilador mecánico, y eso era pues lo más terrible, porque muchas veces muchos familiares de nosotros han necesitado este equipo para poder vivir. Pero imagínense ustedes, chicos, sentemos cabeza fría.
¿cómo puedo adquirir un producto? O mejor dicho, un ejemplo bien simple. ¿Cómo puedo adquirir, por ejemplo, una zapatilla y no tenga pasadores? Entonces, es casi inservible porque si no tengo pasadores, unas zapatillas, obviamente que mi pie va a salir. Y lo mismo sucedía en este caso con los ventiladores mecánicos. No, ¿cómo puedo comprar algo que si le falta otro dispositivo no me va a funcionar? Y lamentablemente, pues, pucha, el Estado, pues, lamentablemente es esto. Es esto lo que nos toca como ciudadanos. Y ver eso es lamentable, pues, porque se juega con la salud, se juega con personas que necesitan este tipo de equipo y X cosas, pues. Es igual cuando un paciente de cualquier edad necesita una cirugía muy, muy compleja. Muchas veces en nuestro país no hay ese tipo de cirujanos. Entonces, ¿qué es lo que se pide? Se pide ayuda a otros hospitales de otros países. Y no sé si ustedes vieron muchos casos donde mucha gente se fue a hacerse su cirugía en Estados Unidos, en Italia, en Francia, donde hay equipos más sofisticados. Entonces, ese es el detalle, chicos. Y lamentablemente esta pandemia nos ha mostrado cómo estamos de deficientes en el Estado con respecto a proveer mejores condiciones de vida para los pacientes. Y eso es algo muy, 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 muy triste y a la vez muy perturbador para todos los que no tienen los recursos necesarios. Ahora, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares que podrá ser presentada en el idioma original. El postor será responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos. Las propuestas se presentarán en dos sobres cerrados, de los cuales el primero contendrá la propuesta técnica y el segundo la propuesta económica. Si las propuestas se presentan en hojas simples, se redactarán por medios mecánicos o electrónicos y serán foliadas correlativamente empezando por el número 1. Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante formularios o formatos, estos podrán ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual. En ambos supuestos, las propuestas deben llevar el sello y la rúbrica del postor o de su representante legal o mandatario designado para dicho fin, salvo que el postor sea persona natural, en cuyo caso bastará que este o su apoderado indique debajo de la rúbrica sus nombres y apellidos completos. Las personas naturales podrán concurrir personalmente o a través de su apoderado debidamente acreditado ante el comité especial mediante carta poder simple. Este es el formato número 1. Una carta poder, de repente la conocen, pero ahí donde el propietario o representante legal deriva un poder para que pueda representar, en este caso, a la persona jurídica o a la empresa. Mm-hmm.
Las personas jurídicas lo harán por medio de su representante legal, acreditado con copia simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo, o a través de su apoderado, acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que se adjuntará el documento registral vigente que consigne la designación del representante legal, expedido con una antigüedad no mayor de 30 días calendario a la presentación de propuestas. En el caso de consorcios, la propuesta puede ser presentada por el representante común del consorcio o por el apoderado designado por este o por el representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante conforme a lo siguiente. En el caso que el representante común del consorcio presente la propuesta, este debe presentar copia simple de la promesa formal del consorcio. En el caso que el apoderado designe por el representante común del consorcio presente la propuesta, este debe presentar carta poder simple suscrita por el representante común del consorcio y copia simple de la promesa formal del consorcio. En el caso del representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante, la acreditación se realizará conforme a lo dispuesto en el sexto párrafo del presente numeral, según corresponda. Como puedan ver, es importante que tengan ese tipo de formalidad, ya que muchas veces muchas personas llegan a suplantar identidades. Y eso sí es una falta grave. De esa manera también cae en una multa la empresa o la entidad que está queriendo contratar con el Estado, ya que estamos infringiendo una de las bases que estipula la OCE en este caso. Presentación de las propuestas, en este caso de nosotros que vamos a ofertar nuestro producto. Presentación de propuestas. La presentación de propuestas se realiza en acto público, en la fecha y hora señaladas en el cronograma del proceso. El acto se inicia cuando el comité especial empieza a llamar a los participantes en el orden en que se registraron para participar en el proceso, para que entreguen sus propuestas. Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se le tendrá por desistido. Si algún participante es omitido, podrá acreditarse con la presentación de la constancia de su registro como participante. Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio. O sea, quiere decir que si hay un representante de un consorcio, no puede representar a otro consorcio. De esa manera tienen que ser individuales. Cada consorcio debe tener su propio representante. Ya, chicos.
Otro dato importante de la presentación de propuestas es, en caso de convocarse según relación de ítems o de requisitos, los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformando otro consorcio de ítems distintos. O sea que ese mismo representante puede tener, sí puede representar otro consorcio, pero en función a otro tipo de exigencias que está pidiendo en este caso la convocatoria. Otro dato interesante es, indica, en el caso que el comité especial rechace la acreditación del apoderado, representante legal o representante común, según corresponde en atención al numeral de la OCE 1.10, y este exprese su disconformidad, se anotará tal circunstancia en el acta y el notario, puede ser un notario o puede ser un juez de paz, mantendrá la propuesta y los documentos de acreditación en su poder hasta el momento en el que el participante formule apelación. Si se formula apelación, se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto. O sea, bajo la convocatoria, mire, todo este proceso, pues dice su base legal, son todos esos requisitos que piden al inicio. Inclusive tienen hasta notario en el momento que va a haber el llamado para todos los representantes legales o apoderados de cada entidad. Después de recibidas las propuestas, el comité especial procederá a abrir los sobres que contienen la propuesta técnica de cada postor, a fin de verificar que los documentos presentados por cada postor sean los solicitados en las bases, o en otro caso, o mejor dicho, tengan todos los requisitos que se ha pedido en la convocatoria. En el caso que de la revisión de la propuesta se adviertan defectos de forma, tales como errores u omisiones subsanables en los documentos presentados que no modifiquen el alcance de la propuesta técnica, o la omisión de presentación de una o más documentos que acrediten el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos, siempre que se trate de documentos emitidos por la autoridad pública nacional o un privado en ejercicio de función pública, tales como autorizaciones, permisos, títulos, constancias y o certificados que acrediten estar inscrito o integrar un registro y otros de naturaleza análoga, para lo cual deben haber sido obtenidas por el postor con anterioridad a la fecha establecida para la presentación de propuestas, se actuará conforme a lo dispuesto en el artículo 68 del reglamento. Este es el único momento en que puede otorgarse plazo para subsanar la propuesta técnica. O sea, todo lo que se presenta y hay algún error u omisión de presentación de algún documento, sí podrá entrar en la etapa de poder subsanar bajo las condiciones del artículo 68 de la OCE. Solo en esos casos. Pero si no, queda descartado la propuesta de, en este caso, de un proveedor X. Ahí mismo indica, en el caso de advertirse que la propuesta no cumple con lo requerido por las bases y no se encuentra dentro de los supuestos señalados en el párrafo anterior, se devolverá la propuesta teniéndola por no admitida. Salvo que el postor exprese su disconformidad, en cuyo caso se anotará tal circunstancia en el acta y el notario mantendrá la propuesta en su poder hasta el momento en que el postor formule apelación. Si se formula apelación, se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.
después de abierto cada sobre que contiene la propuesta técnica, el notario o juez de paz procederá a sellar y firmar cada hoja de los documentos de la propuesta técnica. A su vez, si las bases han previsto que la evaluación y calificación de las propuestas técnicas se realice en fecha posterior, el notario procederá a colocar los sobres cerrados que contienen las propuestas económicas dentro de uno o más sobres, los que serán debidamente sellados y firmados por él, por los miembros del comité especial y por los postores que así lo deseen, conservándolos hasta la fecha en que el comité especial, en acto público, comunique verbalmente a los postores el resultado de la evaluación de las propuestas técnicas. Es un proceso bastante largo, ¿no? Al terminar el acto público, se levantará un acta, la cual será suscrita por el notario o juez de paz, por todos sus miembros, así como los veedores y los postores que lo deseen. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 de la OCE, en los actos de presentación de propuestas y otorgamiento de la buena pro, se dará contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente. Su inasistencia no viciará el proceso. O sea, no es necesario que esté presente, en este caso, el representante del Sistema Nacional de Control. Y con esto terminamos esta primera parte de la licitación de productos para el Estado. En este caso, a nosotros nos interesan los productos de medicamentos o dispositivos médicos. Esta es la primera parte. Porque después vamos a ver la parte económica ya, donde hacen su propuesta del monto que pide el proveedor. Y ahí es donde entra lo que estábamos hablando hace un momento. ¿Cómo pueden inflar los precios la gente del Estado cuando el producto vale otro monto? Chicos, ¿alguna pregunta hasta ahí, chicos? Profesor, creo que dijo que iba a tomar pantallazo. ¿Perdón? Profesor, ¿me escucha? Sí. Buenos días, profesor. Creo que dijo que usted iba a tomar pantallazo al final de clase, algo así mencionó. Sí, sí voy a tomar pantallazo, pero todavía faltan unos minutos. Yo, profesor, solamente quería pasarle la voz, nada más. Chicos, ¿alguna preguntita por ahí? De repente, ¿alguna duda de sus trabajos? Por favor, es momento de comentar. Profesor, ¿me escucha? Sí, sí, dime. Sí, profesor, usted estaba hablando sobre que este procedimiento demora bastante tiempo. ¿Hay algún tiempo determinado o
es así que no se sabe exactamente cuánto tiempo tiene que demorar el proceso, porque bueno, supongo que debe haber un tiempo determinado. Más que un tiempo determinado, como les digo, es que el proceso burocrático establece de que, por ejemplo, voy a hacer una convocatoria de un producto, digamos, agujas número 25, ¿ya? Entonces, yo establezco mi propia necesidad y cuántos días necesito, porque yo necesito ese producto con urgencia, ¿ya? En el caso, estoy poniendo de ejemplo. Entonces, todos los que se presentan deben cumplir los días estipulados para reunir la información necesaria para presentarse, reunir la documentación necesaria para presentarse. Entonces, eso lo establece la misma OCE en concordancia con la entidad solicitante. Entonces, la OCE le formula la propuesta de que, ¿sabe qué? Estos documentos se necesitan tanto tiempo para poder juntarse y de ese modo se necesita tantos días. Ah, entonces voy a colocar tantos días para poder presentarse, tantos días para poder evaluar, tantos días para poder subsanar, tantos días para... Ese es el proceso. Pero siempre los proveedores están ahí presentes para poder, para poder cumplir todos estos requisitos, porque ya están, ellos ya saben qué es lo que se necesita para ese tipo de momento, ¿ya? No es que yo te diga, no, eso se debe cumplir en un mes, no, eso se debe cumplir en 15 días, no, sino que cada convocatoria, cada requerimiento tiene sus propias especificaciones, pero siempre con la base legal que tiene, en este caso que les estoy poniendo el ejemplo, del Instituto Nacional de Neoplásicas. Profesor, ahora una pregunta. Por ejemplo, usted habla de la validación de productos que trabajan solamente con los estados, ¿verdad? Solamente en esos casos se da ¿cómo lo diría? Solo en esos casos, o sea, solamente con el estado es lo que puede trabajar. Ahí es donde se llama validación de productos. Y en el caso que uno compre, ¿qué es? ¿Adquisición de productos? No te entendí muy bien la pregunta. ¿Quieres saber si cuando se presenta para el Estado tu propuesta, se hace de manera... exclusiva? No entendí muy bien tu pregunta. A ver, un ejemplo, profesor. Por ejemplo, ahorita el Estado está adquiriendo lo que son vacunas de fuera de otro país, ¿verdad? Ya. Ya, el Estado lo está comprando. No es que el país está viniendo y se lo está ofreciendo al país, digamos acá al Estado, ¿verdad? O sea, en ese caso nada más se da lo que es validación. O sea, no entendí un poquito, quisiera que me explique un poco. Ya, a ver, en este caso es otro tipo de necesidad. Acá no vamos, nosotros no ofertamos, o sea, no solicitamos. Nosotros más bien pedimos adquirir ese producto por necesidad, que ese es otro tipo de adquisición. Por eso les decía, uno es licitación y otro es adquisición. Entonces, tenemos que diferenciar esto. Por ejemplo, ahorita tenemos como 5 proveedores de vacunas. Tenemos Sinopharm, tenemos Pfizer, tenemos AstraZeneca, tenemos la Sputnik 5, después hay otro que se me escapa. Entonces, nosotros vemos a dónde vamos a dirigirnos para que estas vacunas puedan llegar al Estado. Ya no vemos en función al monto, sino en función a la eficacia del producto. Entonces, es otro tipo de necesidad. No podemos comparar este caso pues como una licitación.
que vengan y digan, no, yo tengo mejor vacuna, yo tengo mejor esto, no, este es otro tipo de adquisición, ¿ya? No sé si he podido resolver tu duda. Sí, profesor, gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Para ir terminando. Chicos, por favor, vayan encendiendo su cámara. Voy a hacer el último pantallazo. Chicos, por favor, si tienen alguna duda, háganme saber sobre su trabajo. Después, van a estar presentando cualquier tipo de contenido en el trabajo y después no se sorprenda cuando hacen mal su trabajo. Les pido eso. Hay un grupo de sus compañeras sí, que me está consultando constantemente, ese grupo, el único grupo que me está consultando continuamente. Entonces les pido a los demás, si todo está claro, me parece estupendo, pero si tienen alguna duda, también me la hacen saber para poder apoyarlos. Creo que la clase pasada me estaban pidiendo para poder conectar la cámara y bueno, me estoy conectando con usted acá en el instituto para aquellos que no me conocen en persona y solamente me ven por la fotito del Zoom. Muchas veces, chicos, estoy en diversos lugares por el trabajo y no puedo conectarme por la imagen porque no es apropiado. Pero bueno, al menos ya me presento a ustedes, chicos. Un gusto conocerlos a todos. Veo que Mariluz Cama ya se despertó. Me parece muy bien. No veo, a ver, por favor, vayan conectando todas sus cámaras, porfa, para poder hacer el pantallazo. Veo que también últimamente le veo muy, pero muy callada a la señorita Tania Guamaní, no sé, le veo muy, muy ahí, tranquila, ella que participa bastante en todas las clases. Me parece extraño. De ahí también la señorita Lourdes Flores, que siempre opina, pero le veo ahorita
poco así tranquila, no sé. Profesa, es que no sé si... no sé cómo me siento, profesor. A la vez me siento un poco cansada, a la vez también despierta y trato de atender la clase. No sé, esta semana tal vez así. No, está bien, así es el amor, Lourdes. Pero sí, ya estoy escuchando, profesor, atendiendo su clase. Te comprendemos, Lourdes, así es el ¿qué? Amor, no te preocupes. Profesor, ¿qué me dice? No es el amor. Bueno, el amor al estudio puede ser. Ah, amor al estudio. Ah, ya. Ya, chicos, por favor, encienda todo su cámara, aguanta el pantallazo. Profesor, ¿normal le puedo llamar a su número? Sí, para consultar. Sí, normal. Yo he querido llamarlo, pero pensé que tal vez usted, como está trabajando, estará ocupado. ¿En qué hora? Primero me manda un mensajito al WhatsApp para ver si estoy desocupado. Corto. ¿Ya? Por favor, activen todas sus cámaras, voy a tomar pantallas. Ya, profesor. ¿En qué horas más o menos se desocupa usted? ¿En la tardecita, en la noche? De preferencia después de las 4 de la tarde. De preferencia las 4, ya. Ay, profesor, pero yo trabajo, que esas horas. ¿Me puedo llamar a las 7? Me manda un mensajito, por eso les digo. Primero me manda un mensajito, si estoy desocupado, con todo gusto del mundo. Ya, Renzo, ya, profesor. Por favor, activa tu cámara, te agradecería. Stephanie Capa también, Cristian. Profesor, mi cámara no está habilitada. ¿No está habilitada? Sí. Ya, voy a anotarlo entonces, Stephanie. Gracias por avisar. Ya, profesor. Profe, bueno, la mía, no hago lo que sea para poner mi cara ahí en la cámara, pero no puedo. Simplemente estoy poniendo aquí una foto para por lo menos así prestar mi presencia. A pesar de que me he salido otra vez por si acaso, si era por el Zoom. Ya. Y otra vez voy a entrar y no sale. Ya, Melanie. Creo que la delegada de sus cursos va a ser Hazel, su compañera Hazel, ¿no? Sí, ella dijo que iba a hacerlo voluntariamente. Profesor. Sí. ¿Le puedo decir algo? Algo. Profesor, así en vivo se ve más joven que la que le pone en la foto. A diferencia de su peinado, profesor. ¿Qué me habrá querido decir? Usted está viejito ya. Se pasan, de verdad. Mira, de cómo se burla su compañera Tania. Desde acá la veo, está que se mata de la risa. Por Dios. Profesor, es que pensé que mi compañera iba a decir algo del curso, pero al final dijo otra cosa. Yo también pensé eso. Fue directo al grano, profesor. Usted se ve así, punto. Ese. No quieren venir. Veo acá en las imágenes, Evelyn Pari también recién acaba de despertar, no sé. Ruth Karina, Romero Fernández, al final de la clase, por favor, te comunicas conmigo porque necesito hablar sobre los trabajos que están pendientes contigo. ¿Ya? Ya me comuniqué con la dirección y me dijeron algunas cositas. Terminada la clase, me escribes un mensaje para poder ver ese tema. Ya, profesor. Gracias. Ya, chicos, les agradezco hoy día su presencia. Por favor, sigan cuidándose, que creo que estamos empezando la tercera ola, lamentablemente, en Arequipa. Y el día de ayer creo que se detectó el primer caso de la variante de la India, del
COVID-19. Despido de todo corazón, cuídense bastante, cuiden a sus familiares. Si tienen adulto mayor, cuídenlos, protéjanse, sigan usando su mascarilla, su alcohol en las manos. Y más que todo la alimentación, chicos, la alimentación que sea sana para que puedan resistir. Es muy importante eso. Les agradezco su presencia. Cuídense mucho y nos estamos viendo en la próxima clase. Recién también está despertando de un largo sueño su compañera Bárbara Mogollón. Profesor, ya se me ha tomado desayuno, por eso no prendí mi cámara, profe. Mira, a ver, todavía nos hace querer el desayuno, la gran Evelyn. Es que sí, tomé desayuno tarde. Ah, ya. Ya, chicos, un fuerte abrazo, cuídense mucho y nos vemos en la próxima clase. Igualmente, profesor, cuídense mucho. Cuídense, por favor. Cuídense, profesor. Uy, ya se fue o no se fue. No, hasta luego, profe. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. La próxima le vamos a hacer mandar el desayuno a Evelyn Pari. Nos hace querer nomás el desayuno. Hasta luego, profesor. Hasta luego, chicos. Cuídense mucho. Chao, chao. Hasta luego, profesor. Te toca tomar tu pastilla, ¿no? Bueno, te toca tomar la pastilla de diabetes y la metformina y la más la que va en camino, si me equivoco, y la pastilla para la infección, que es la clindamicina, te falta. Ya,